competirles. Condiciones normales, ¿eh? Después son partidos, sí, pero sí, es difícil competirles a Flamengo y a Palmeiras, sobre todo a Flamengo. Ah, sobre todo a Flamengo, la verdad. Hoy, hace tres meses atrás, no. Hace tres meses atrás. Es más, nosotros con Mineiro agarramos a Flamengo en plena transición. Primero lo enfrentamos Supercopa, que estábamos los dos en armado, en febrero. Jugamos la Supercopa, empatamos y ganamos por penales. Y ahora que lo enfrentamos hace dos meses, después de esos dos meses, de esos dos partidos que perdimos, en tres días le ganamos los dos partidos, en cancha nuestra, no perdieron más. Encontraron el equipo, encontraron la forma, y la verdad que para mí es mucho más que Palmeiras. Entonces Palmeiras es un equipo, perdón, que no se rinde, ¿viste? No se entrega nunca. El otro día le ganó a Mineiro injustamente la fase, injustamente, pero se la ganó. Se la ganó. Con nueve hombres, perdidos a cero en el Minerao, para perder 4-0. Vos me preguntás cómo hizo, pero el partido terminó 2-2. No sé. Lo mismo cuando pasó con River hace dos años. Dice que pasa. Levantó un 0-2 y ganó con 9 en los penales. Sí. Y bueno, lo que tiene Palmeiras, a diferencia de otros equipos de Brasil, que Palmeiras juega con un equipo con Flamengo, con Mineiro, con River, puede ser en algún momento de otro Boca, que le entrega la pelota. Cede la pelota. Pero juega con un equipo más chico, te aniquila, te hace 7-8 goles. Claro. Pasó en la Libertadores. Cosa que por ahí, no sé, Flamengo le gana 2-0 a otro equipo más chico. Esto le hacen 7-8 goles. Y vos jugás contra Mineiro, le da la pelota en los 90 minutos. River le maneja la pelota, los dos partidos le maneja la pelota. Sí, sí, sí. Y juegan así, de esa manera. En cambio, Flamengo no. Flamengo impone condiciones, te maneja el partido. Y si vos le querés quitar la pelota, vas a tener que luchar.